Lindo, un buen partido, un partido movido, bien trabajado por los dos equipos. Los chicos de Villegas recién empezaron, así que la verdad que los tengo que felicitar, están muy motivados. Nosotros tuvimos un recambio de jugadores, así que estamos acoplándonos. Bueno, me pareció que fue un buen partido, podría haber salido para cualquiera de los dos. Y me parece que salió por ahí con nosotros porque a lo mejor tenemos un tiempito más de juego. Cuando vos hablas del recambio del último campeón, no son los mismos jugadores. O sea, no son los mismos refuerzos que nosotros teníamos, con lo cual lo que necesitábamos es acoplarnos a ellos en este juego. Nosotros no habíamos estado entrenando con ellos. Entonces te lleva un par de partidos a reacomodarte y recién estaba hablando con uno de los chicos de acá de Atlético que les pasa exactamente lo mismo. Adriana, bueno, nos pareció un poco, digamos, técnico de un club, digamos, ¿sos la única o has visto otro caso de que un técnico mujer, digamos, en el básquet? No, que dirija masculino no lo sé, pero supongo que debe haber, no creo ser la única. Por lo menos espero que haya alguien también, una mujer que dirija primera división masculina. Adriana, ¿cuál es el próximo encuentro y dónde? En Ameguino jugamos de locales contra Argentino de Trenquelauco. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte en la liga. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la gente del básquet, a toda la gente de Villegas. Yo tengo un afecto muy particular por toda la gente de acá. Y espero que ustedes tengan mucha suerte también cuando jueguen con Ferro en Trenquelauco. Muchas gracias, hasta luego.